Chris, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Qué planeas, salvar a todos? ¿Correr por todo el maldito lugar? ¿No sabes que hay cámaras aquí? ¡Mierda! 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 Ese fue un bonito intento de escape. Entiendo que tengas un poco de pánico escénico antes de tu gran debut. ¡Jódete, maldita chiflada! Oh, Chris, de verdad necesito que participes. Nadie entiende bien este papel. Casi Hack te salvó una vez. Necesito que me ayudes a salvar su alma. ¿Entendido? Llámame la enfermera Chucky. No, oh, deja de ser tan dramática, Hack. Yo le hago al muerto viviente cada vez que un héroe destroza mi cuerpo. Limpia tu cara. Estás babeando y es asqueroso. La dirección... la obtuve mientras tomabas tu siesta. Jesús, ¿qué le hiciste a Sugar? Solamente recordé a un viejo amigo del infierno. Malditos cenovitas. Es aquí. Sé que me salvaste de Sugar. De hecho, de un destino peor que la muerte. Gracias por eso, pero eso no cambia nada. Cuando tengamos el amuleto, nuestro trato se acaba. Te lo prometo, te mataré. Eres bienvenida de intentarlo, Hack. Además, solo te salvé la puta vida porque no quiero ir solo contra el cuerpo de tu amigo, el Ogro. Tal vez no sea muy listo, ni simpático como Shrek, pero sí tiene la suficiente fuerza para poder ponerme en aprietos. Así que... alianza, Hack. Y no irás solo. Vlad, estás muy débil. Y horrible. Quédate en el coche. No. Es mi cuerpo. Además, alguien debe abrir la puerta, ¿no? Laura, ya llegamos. Lo que sea que planees hacernos, puedes darte por vencida. Ah, casi. Tan fuerte, tan valiente. No hay duda de que Dios quiere que te salve. El mundo está lleno de pecado. Más de lo que imaginas. Sabía que tenía que llegar a la raíz del pecado, por eso vine aquí. Esta es una ciudad de fornicación y magia negra. Una ciudad en la que el festival del mal es peor que la vulgaridad del Spring Break. Dios intentó destruir esta ciudad por su indecencia con una inundación de mucha agua, pero volvió como una infección impura. Esa era la señal de que este es el escenario definitivo. Sabía que mi propio cuerpo estaba débil y dolorido para cumplir mi meta. Así que el camino de Dios me llevó hasta Los Ángeles, donde descubrí a ese demonio. Y usé sus poderes para el bien. ¿Demonio? Eso es demasiado estúpido. ¡Ya quiero apuñalar a alguien, maldita sea! Me hiciste algo terrible, Cassandra Hack. Causaste inmenso dolor. Dificultaste mi trabajo de esparcir el amor de Dios. Pero tengo a Cristo en mi alma. Sé que tengo que hacer. Y debo hacer. Sé que tengo que perdonarte. Y que veas los verdaderos pecados de este mundo. Tú y los demás pueden salvarse antes de que sea tarde. Bienvenidos a la apertura inaugural de mi infierno. En él verán muchas de las maldades del mundo. Aborto. Homosexualidad, negación del amor de Cristo. Vean y sean los primeros en ser salvados. Oh, Dios. Chris, Lisa, Scotty. Todas las personas que hemos salvado. ¡Los tiene a todos! Debes encontrar a Laura. Nosotros salvaremos a nuestros amigos. ¿Tú y Chucky? No hay tiempo, ve. ¡Ey! Tan pronto apuñale a alguien, yo seré feliz. Así que no me importa si es alguno de esos imbéciles a los que llamas amigos. Para mí, todos tienen la pinta de ser cadáveres andantes. Así que podré controlarme un poco. Ya lárgate. ¡Rápido! ¡Claro! ¡Sigue gritándome feo, transgénero, imbécil!
¡Scotty! No yacerás con un hombre como si fuera mujer. Es una abominación. Si un hombre tiene sexo con un hombre, como mujer ambos están cometiendo una abominación y ambos serán castigados. ¡Maldición! ¡Pero ni siquiera soy gay! ¡Mírenme! ¡Soy el de Evil Dead! Vamos, Laura. Sé que no quieres salvarme. Quieres matarme. Arruiné tu gran plan. Te prendí fuego. ¿Qué se siente al oler tu propia piel quemarse? Siempre has creído que tenías a Dios de tu lado. Dices que Él te guía a los lugares correctos en el momento justo. Ahora dime, ¿te llevó Dios directo al fuego? ¡Cállate! ¡Mierda! Si es así como quieres jugar, entonces vamos a jugar. ¡Mierda, maldición! ¡Está húmeda! ¡Está húmeda y no para de retorcerse! Me sorprende que siquiera sepas lo que significa tener a una mujer húmeda delante de ti. Sí, soy yo, Vlad. No te preocupes. Duele un poco mi piel ahora, pero ahora es lo de menos. Estoy cubierto. Estoy cubierto de mierda. Simplemente sal. ¡Vlad, cuidado! ¿Ah? ¡Ah! ¡Mierda, hombre! Eso fue jodidamente desagradable. Creo que... tengo un poco de arcadas. Oye, encapotado. Esa no es la manera de tomar un cuchillo. Si vas a hacerlo, entonces aprende del maestro Charles Lee Ray. Ah, gritas como una chica. Y eso me gusta bastante. Ay, mierda, ya te he visto. Los archivos de Jason. Eres Charles Lee Ray, ¿no? Vaya, parece que alguien está poniendo atención a todo lo que digo ahora. Y eso es bastante agradable. Pero... no te pongas hostil, mi amor. Estaba a punto de soltar al debilucho. ¿Está de nuestro lado? Por ahora. Lo estás arruinando. Mi infierno era para ti. Necesitas ser salvada. Oh, Laura, tienes toda la fuerza de Vlad. Pero nada de su técnica. Tal vez, pero tengo el cuerpo de tu amigo en todo el mundo. Te estás conteniendo. Yo no necesito contenerme. Aún puedes aceptar la salvación en el lecho de tu muerte, Cassandra. Sé que debo perdonarte, pero deseo la venganza. Dame la fuerza, señor. Perdóname por no ser tan fuerte. Sigue cacareando, puta. Vamos, Cassie. Solo es un chiste más. Oye, fenómeno. ¿Aceptarías a un bromista sustituto? ¿Chucky? En plástico y sangre para ti. ¡No! Adabun en Sen Mandela. Adabun en Sen Mandela. Dame el poder, te lo ruego. Leviun en Sen Pushu Mandela. ¡No, suéltame! Sacó un centeno de Mandela. No, no debes interrumpir el hechizo. ¡Termínalo! ¡Atabun en Mandela! Funcionó. Soy el maldito héroe del día. ¡Ah, qué asco! Me siento sucio. Vamos a arreglar eso. Un poco del viejo antídoto y algo de vudú para variar. ¡Y boom! Vlad, viejo amigo, le vamos a dar a ese cuerpo un buen uso. ¿Por qué no te quedas muerto? ¡Te apuñalé! ¡Encerré tu cuerpo!
Es lo que hago, nena chicharrada. Siempre regreso. Quémame, destrózame, siempre regreso. No esta vez. Eso es lo que tú crees. Pero a diferencia de ti, yo no necesito ser cuidadoso. ¡No! Eso sí fue un lanzamiento un poco más lejos de lo que pensé. Pero parece que te pasaste. Apesta ser tú, ¿verdad? Oh, una espalda rota. Apuesto que duele. ¡Chucky! Oh, la asesina. Fue un placer, amorcito. Pero no duermas demasiado ligera. Ya nos volveremos a ver. Y cuando lo haga, ni siquiera ese escote y esa falda corta van a poder salvarte de lo que voy a divertirme contigo. Cassandra quiere ir por Chucky. Pero ella sabe que apenas puede caminar. Nunca rompo una promesa. Tengo más antídoto en el coche. Dáselo a Vlad. Tengo una promesa que cumplir. De todos los jodidos lugares, un jodido pantano. Debería gritar, debería. ¡Ah! Sé que estás aquí, Chucky. No pudiste ir muy lejos. ¡Sal! ¡Sal! ¿A quién engaño? No podía irme sin matarte. ¡Eso es, Hack! ¡No matarás a otro loco! Primero, haré el mundo un lugar más turbio, más loco y más homicida, quitándote el maldito corazón. Freddy, Jason, Michael, no son nada ante mí. Tal vez los hayas borrado a ellos del mapa, pero me ayudaste a subir en la cadena alimenticia, así que por ahora, yo seré el nuevo y único maldito infeliz cerca de este maldito mundo. Ya te lo dije antes. No te ayudaré más que a morir. No hay problema, Doc. Sí, detuvimos a Laura. No voy a volver a los pantanos para buscar entre la mierda del caimán para asegurarme de que Chucky esté muerto, pero me duele todo. No quiero enfrentarme a Vlad de nuevo. Ni siquiera quiero darle la mano. Lo bueno es que aprendí sobre este antiguo liberador del dolor vudú. Culpable. Me siento de verdad culpable. Solo por tener contacto contigo, Scotty y Chris, los puse en peligro. Me enfrento a cosas que no mueren y siempre buscan venganza. No puedo garantizar la seguridad de nadie, ni la de Vlad. Fue un día muy pesado. Y nadie le está pidiendo a Cassie que se responsabilice de nada. Nadie puede garantizar la seguridad de nadie. Todos nosotros lo sabemos. Tenemos que ser lo mismo que los demás. Disfrutar la vida mientras podamos. Porque nunca sabemos cuándo nos va a rutear un autobús. O cuando un malvado y reanimado muñeco good guy con un cuchillo va a venir por nosotros. ¡Qué asco! Este lugar apesta, Bill. Y este Shook también. No hay caimanes aquí. Mira, solo he soñado con una cosa en mi vida. Tener un show de caimanes donde peleo con ellos. Y ahora que Steve Irwin murió, la cadena busca un buen reemplazo. Y ese seré yo, Bill Birdgone, el montacaimanes. Ah, ¿sí? Entonces estás de suerte, Raider. Hay un caimán por ahí. Oh, sí. Será mejor que hagas una buena toma, niño. ¿Qué carajos? Este caimán está bien muerto. Algo le salió de las malditas entrañas. Me lleva el carajo. Ah, sí, pero ¿qué podría haber sido?
Digo, ¿qué criatura podría salir como si fuera un maldito xenomorfo de un caimán?